Después de un par de años, es hora de continuar con ese juego. Tenemos 10 actrices y también nuevas actrices. Esto será realmente emocionante. En este momento, en la cancha se encuentra nada más y nada menos que la estrella Saki Nikayo. ¿Ah? ¡Primer lanzamiento! ¡Sí! ¡Home run! ¡Chingas a tu madre, hijo de puta! Ay, ¿por qué son así conmigo si yo les quiero mucho? Oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Recojo tierra del campo. El mundo competitivo es cruel. Si te descuidas un poco, pueden ser muy crueles contigo. Ah, qué chido. Quiero decir que si nos descuidamos, estaremos en problemas, zombies estúpidas. Es un trabajo de grandes ligas. Lo único que tendremos que hacer es cantar y bailar para un comercial de televisión que aparecerá en todo Tepic. ¿Quieres decir que nos ofrecieron un comercial? ¡Qué chingón, ¿no? El corazón les saltará cuando sepan quién nos contrató. El super famoso negocio que nos contrató es nada más y nada menos que... ¡el restaurante del Pollo John! Todas las mañanas me despierto muy hambriento y sigo el olor que me lleva en el viento. Pollo John, taco John, dime que no estoy soñando. ¿A qué te refieres? ¿Qué estás estúpido, qué? ¿Es el restaurante del Pollo John? Perdóname, pero no lo conozco. Yo escuché de él, pero nunca lo vi. Ustedes son un gran fracaso para Compostela. ¿Es muy famoso? Muy pronto sabrán lo chingón que es el Pollo John. ¿Eh? ¿Cuándo nos vamos? ¡Nos vamos ya! Pues, así que digas que chingón, pues no. Parece un simple restaurante. El ambiente hogareño no ha cambiado. En aquel entonces, nos pasábamos día y noche quemando llanta. Siempre veníamos después de una pelea cuando tuvieras hambre, lo que fuera primero. Recuerdo que siempre venía a loquear con toda la pandilla. ¡Qué buenos tiempos! Muchos prefieren carne de res para asar, pero aquí usamos el delicioso pollo. Sakura, prueba la salsa y la pimienta con ajo. Esto ya está listo. Oye, ya estaba cocinando eso para mí. Lily, puedes tomar el mío, ya está listo. Junko, dime qué es lo que ordenarás. Este platillo se ve muy delicioso. Creo que lo ordenaré. Y esos son los 7 principios del Pollo John. Ya entiendo. Oigan, hijas de la chingada, dejen de tragar como vacas. Ellas son las chicas de Villacas. Cantarán la canción para el comercial. Que se escuche un fuerte aplauso. Ahora denle la bienvenida a la estrella del día, el legendario Pollo John. ¡Increíble! Tranquila, es solo un pollo feo. ¡Cuá! Lo siento mucho. Tae, aunque no lo creas, un pollo de verdad es solo una botarga. Todas las mañanas me despierto muy hambriento y sigo el olor que me lleva en el viento. Pollo John, taco John, tostayón, voy por el auto John. Quiero pollo John, dame pollo John, pide pa' llevar en el auto John. Quiero pollo John, dame pollo John, pide pa' llevar en el auto John. Y corte. ¡Quedó genial! Ojo, listenle muy bien. La toma 40, fue la buena. ¿De verdad está bien? ¿Eh? ¿Acaso quedaron satisfechas? Pues sí. ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que son en este momento? Pues somos idols. ¡Son unos pollos! ¿Eh? Ahora son unos pollos. ¿A poco no, Junko? ¡Ah, sí! ¡Entonces pueden hacerlo mejor! Quiero que sean las pollas más grandes de este lugar. Quiero la intensidad del pollo ardiendo a la parrilla. ¡Es el calor de sus corazones! El idiota tiene toda la razón. ¿Qué? Nosotras aún no sentimos la polla en nuestro interior. ¿Me alburió?
Pues yo digo que... Por favor, dejen que las chicas muestren la polla que esconden. No futa ni albur. Miren eso. ¿Van a dejar que ese puto pollo nos gane? Porque yo no. Si vamos a ser las dueñas del país, todas juntas debemos patear su emplumado trasero. ¿Tai? ¡Tai, soy Tai! ¡No lo muevas! ¡No, Tai, no te asustes! ¡Se tengan a la loca! ¡Sí, señor! ¡No se mueva! ¡Suéltalo, nos van a correr! ¡Preparen la cámara! ¡Esto es un reality! ¡Esa es la realidad que todo el mundo quiere ver! ¡Esa es la magia del pollo, John! ¡Hay que grabar ahora! ¡Acción! Hicieron un gran trabajo. Son unas pollas increíbles. Este es un regalo para agradecerles. ¿Nos volvió a alburear? ¿Eh? Unas lindas camisetas. Más camisetas. Todas las mañanas me despierto muy hambriento y sigo el olor que me lleva en el viento. Pollo y on, taco y on, tostadito, voy por el ¿y esto? ¿Y este comercial? Debe ser duro trabajar como idol en Compostela. Creo que las he visto antes. ¡Fue increíble! ¡Ya extrañaba a sus mamadas! ¡Fue increíble! Merci. Es que si je mereje, trean pet pupuvuagra que sus cefes. ¿Existe, madame? Sí, como digas, soy una dulce señorita. ¡Tú no tienes nada de dulce, mija! ¡Qué cosa tu madre! Recoge su dignidad. ¡Competiremos en las Catalympics! ¡Es verdad! ¡Las Catalympics! ¡No mames! Creo que cualquiera puede participar. Que alguien explique qué es. ¡No jodan! ¡Son un fracaso para Compostela! Eso no se ve glamuroso, ni colorido. ¡Yo no quiero hacer eso! ¡Silencio! ¿Eh? ¡Pinches camisetas todas culeras! Participaremos en el Catalympics utilizando estas camisetas, pequeña niña con malos gustos. ¿Cuándo? ¿Cuándo son? ¡Nos vamos! ¡De nuevo! ¡Ay, no te retuerzas! Ay. Atención, las inscripciones están por terminar. Los que quieran inscribirse, pasen a la casilla de inscripciones. Ay, gracias. Ay, creo que no tenemos camisitas. Ah, mira, ponte esta. Y después te pones la nuestra encima. Oiga, ¿ellas no son las chicas del comercial? Señor Okoba, no me diga que le gustó alguna. No digas mamadas. Estoy seguro de haberlas visto antes. Empezamos con el primer evento de las Gatalympics. Bicis saludadas. Mi compañera les dará las siguientes indicaciones. ¡Buenas! Un miembro de la Policía Estatal nos dará una demostración de nuestro primer evento. ¡Bicis saludadas! ¿Algún comentario? Bueno... Saludos a mi jefecita, a mi papá, a mi perro. Bueno, es hora de comenzar. En sus marcas, listos, fuera. Y así es como funciona. Buena suerte a todos. Iniciamos con la primera carrera. Pues a huevo, voy a ganar. En sus marcas, listos. Sigamos con la segunda carrera. En sus marcas, listos. Puedo hacerlo, creo que puedo hacerlo. Ni siquiera se ve lo que dicen las camisetas. Bueno, esto era de esperarse. Ahora sí, podrán ver lo que dice. ¿Eh?
¡Tengo que ir con las chingadas! Tengo lodo donde no llega el sol. Dígame, ¿cuál es su nombre? Bueno, Kotaro Tatsumi. ¿Qué? ¿El señor Kotaro? ¿Por qué no usa una estúpida camiseta? ¿Le gustaría decir algo? El señor Kotaro hablará de nosotras. Le voy a echar ganas. ¿Algo más? Arriba las Chivas. ¡Pendejo! Se caerá de la bici embarrándose de lodo como un imbécil. ¿En sus marcas? ¿Listos? Para la siguiente competencia tendremos el favorito de muchos, mi verga, digo, el Columpio de Tarzán. ¡Présteme atención! ¡Vamos, que les voy! ¡El legendario salto del tigre! Como pueden ver, las calificaciones se otorgan por distancia y espectáculo. Así tampoco podrán ver las camisetas. Es verdad. Esperen, tal vez podamos decir algo si llegamos ahí. Pero claro, esa es la mejor forma de llegar a la audiencia. Nuestra misión es ganar esta competencia. A darle que es mole de olla. Siguiente participante. Vamos, Ai. Todos confiamos en ti. Ya nos cargó la distancia de 5 metros y 20 centímetros. Y eso es poco, doctor García. No hagan como que no me conocen. Esto es más alto de lo que pensé. ¡Vamos! ¡Ni con María Juana vuelas tan alto! La distancia es de 3 metros. Eso debió doler. ¡Vamos! ¡Tú puedes, anciana! Oh. Los puntos son de valor artístico. La distancia es de 0. ¡Aquí voy! ¡Remolinos el árbol! ¡Sí! Esa es una buena distancia del cuarto lugar, pero no es suficiente para el podio. Si lo creo, puedo volar. Eso me dijo el vagabundo después de que le di 20 varos y ellos nunca mienten. ¡Vuela, Sakura! ¡Pero qué putazo, doctor García! ¡Mierda! Está en... ¿Qué es lo que hace? García, el sol era demasiado brillante para ver bien. ¡Un hermoso trabajo en equipo! Ahora, unas palabras de la ganadora. Escuchemos lo que ella quiere decir. ¿Cómo se siente ahora? Ay, ¿por qué ganó la que no puede hablar? ¡Cállate! Tiene lodo en la boca y no puede hablar. Como sea, fue un gran salto. ¡Felicidades por ganar! Bueno, ¿qué debemos hacer? ¡Tae! ¡Trae dos camisetas! ¿En serio? ¡Tae! ¡Quítate la camiseta! ¿Eh?
pueden comer en el restaurante del Pollo John. El Pollo John. Ya me acordé. Son ellas. ¿Qué cosa? Investigaré un poco más. Cala boca, puta.